Eran las 4 y 10 de la tarde. Cámaras de seguridad de Serenazgo captaron el preciso instante en que 3 mujeres y 2 varones permanecían en un descampado ubicado a espaldas del hospital Daniel Alcides Carrión, orillas del río Xulcas, donde se podía visualizar que se encontraban bebiendo alcohol protagonizando una fuerte gresca. Todo esto en la presencia de menores de edad, donde incluso se observó que uno de los infantes era agredido por una de las féminas. ¿Cómo vas a tomar y vas a tener el hijo? ¡Mételo al suelo! Rápidamente los serenos llegaron hasta el lugar, interviniendo a los irresponsables, quienes se encontraban en total estado de ebriedad sin mascarillas, quienes bebían licor de un solo vaso, en compañía de 4 menores de 3 a 5 años y una bebé de 4 meses, manifestando que se trataban de sus hijos. Esto ya es el colmo ya, al margen de estas personas que han sido intervenidas, que están infringiendo el estado de emergencia, no, ya hasta estarían cometiendo el delito contra la familia, ¿no? Están exponiendo a menores de edad. Se ha encontrado a 3 varones con 2 féminas y alrededor de 5 niños, ¿no? Aproximadamente a las 4 de la tarde, a espaldas, como referencia del Hospital Carrión, ya a orillas del río Xulcas, ya en la jurisdicción del Tito Tampo. Eso ha sido visualizado por la cámara de biovigilancia, ¿no? Que está operativa en ese sector, a razón por la cual personal de Serenazgo de manera inmediata se ha constituido ahí, porque se veía pues que una de las personas estaba agrediendo incluso, ¿no?, a uno de los menores. Y al llegar, en total estado de ebriedad, ¿no?, niños llorando, ¿no?, cochinos, sin las mascarillas respectivas, sin el distanciamiento, compartiendo licor de un mismo vaso. O sea, todo un maltrato psicológico para los menores, ¿no? Repito, hasta podrían estar inmersos en delito contra la familia. ¿Qué es esto? ¿No? Una exposición total a los menores. Por lo cual, de manera inmediata, ¿no?, se les ha intervenido, han querido poner resistencia, ¿no? Sin embargo, se ha impuesto el principio de autoridad, ¿no?, y se les ha trasladado a la sección de familia de la comisaría del Tambo. Los malos padres, al ser intervenidos, se negaron a identificarse y por su estado de ebriedad se enfrentaron a los serenos y policías, por los que se procedió a trasladar a todos hasta la comisaría de sección familia para ser identificados y denunciados por otros delitos.